Nicolás me dijo que querías verme. Y aquí estoy. Hola, Grace. Al principio pensaba venir con Nicolás, pero él dijo que mejor no. Tal vez fue mejor así. Igual yo ya estoy mucho mejor. Más bien te quería pedir disculpas por la escena del restaurante. Me da mucha vergüenza que me hayas visto así. No, fue mi culpa. No debí hablarte así. Prefiero no recordar. Me hace mal. ¿De verdad estás enferma? No estoy enferma. Es una condición. No puedo manejar los momentos de estrés. Me pongo muy nerviosa y termino en una crisis como la que viste. ¿Y Joel sabe esto? Sí, claro. Él siempre me busca para hacerme reír, para cantarme. Me encanta. Con Joel no tengo problemas. No, Joel no se hace problemas por nada. ¿Ves? Joel es perfecto para mí. Yo lo único que necesito es un chico que me traiga paz y tranquilidad. Sé que nadie entiende por qué me he fijado en Joel. Es que somos tan diferentes. Tú vives en un castillo, nosotros ni siquiera hemos terminado. Te voy a contar. Yo siempre he tenido a los chicos que he querido. Incluyendo a Nicolás. Sí, incluyendo a Nicolás. Cualquier chico guapo y de sociedad, de aquí, de Europa, de Argentina. Pero nadie se quedaba conmigo. Todos escapaban. Nadie quería hacerse cargo de una loca. ¿Así te sentías? Sí, Grace. Hasta mis padres eran así. Encerraron 2 años. Imagínate que nadie te quiera. A pesar de ser una chica linda y con plata, que nadie quiera acercarse a ti. Hasta que apareció Joel. Hasta que apareció Joel. Y con su simpleza, ¿qué hizo? Me llevó a tomar una raspadilla de un sol que me mandó a la clínica. Ay, es una bestia. No me llevó al Caribe, ni a pasear en avión, ni en yate como los otros. No. Me llevó donde la tía Veneno. Imagínate si eso no es lo máximo para una chica que vive atrapada en su castillo. Si tú lo dices. Él es el único que no ha salido corriendo después de una crisis. Siempre está atento a mí. Yo no lo quiero dejar nunca. No lo había visto de esa manera. Me encanta que por fin hayamos podido conversar. Pero también te quería pedir, Grace, amístate con tu hermano. Chamaquita es buena. Y no hay vuelta que darle. ¿No? No, si hay que darle vuelta. Si hay que darle, si hay que darle. Hija. ¿Todo bien? ¿Has estado llorando? No, no, no. No, me cayó una tierra en el ojo porque estaba tendiendo la ropa. Hijo. Estuve conversando con Socorro. La tía Auxilio. Y me dijo que Manolo estuvo con una chica como Cayetana. Vieja, discúlpame, pero como mi chamaca no hay, ¿eh? Ahí te equivocas. ¿Entiendes a qué me refiero, Joel? No, vieja, no entiendo. Dime tú. Hijo, me preocupas. Qué raro. ¿Por qué te preocupas? Me
preocupa que te desilusiones, Joel. Eso no va a pasar, vieja. Hijito, Cayetana no está bien de la cabeza. ¿Qué pasa si tiene que regresar a París? ¿Qué harías? ¿París? Claro. Ella ya estuvo ahí, ¿no? Bueno, sí, pero hace tiempo, pero ya se curó, pues, se curó. Hijito, esas cosas no siempre se curan. ¿Quién te ha dicho? A ver, no es como un resfrío, Joel, que te tomas dos pastillas y en una semana estás bien. No es tan fácil. Cayetana será una chica muy linda, muy simpática, pero no está bien de la cabeza. Ya viste que no puede manejar situaciones extremas, Joel. Ha tenido dos crisis en una semana. Ahí está, pues, ¿para qué le estresan, pues? ¿Para qué le estresan? Primero la enana insultándola en su casa. Después la Grayskull amenazándola en un restaurante. Tampoco mi chamaca es de fierro, pues, vieja. Hijo, que internen a una persona en una casa de reposo por una conversación no es normal. Por más que la hayan insultado, que la hayan ofendido, que entre en pánico, que haga crisis... Eso no es de una persona sana, Joel. No, es que es delicada, vieja. Es frágil. No. Cayetana está enferma, Joel. Bueno, por eso estoy yo ahora, para cuidarla. Pero... Sí, ya lo sé. Y sus papás ya se dieron cuenta. Por eso están felices contigo. Y te van a dar el carro y lo que sea, con tal de que la haga feliz. ¿La verdad? ¿En serio, vieja? ¿Por qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Tú crees que me puedan dar todo? Pero claro, si lo único que les importa es que su hija no recaiga. Ah, o sea que fácil me llevan a París. No estás entendiendo nada, ¿no? Claro, pues, vieja, ¿eh? Yo me quedo con ella, yo la cuido, no sé, si la tienen que internar y todo, y ellos me dan todo, pues. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Más bien no quieres ir a París conmigo? ¿Eh? De visita nomás, ¿eh? Para que conozcas a tus nietos. Joel, ¿tú te casarías con una chica que se enferma? ¿Ah? Vieja, todo tiene sus pros y sus contras, pues, ¿no? O sea, loca, loca, que digamos, que loca. No está, ¿no? A ver, ¿tú estás dispuesto a ocuparte de ella, cuidarla más adelante cuando no pueda ni trabajar, ni hacerse cargo de su familia, ni de nada? Vieja, esa familia no trabaja, ya tiene todo, ya están felices conmigo así. Por favor, habla, ¿qué dices? ¿Vamos a París? No lo puedo creer. Creo que el que necesita internarse eres tú. Ni siquiera sabe francés. No sé francés. ¡Claro que oui! No sé francés, pero podé aprender. Io ti voglio bene, e penso. Ibero panettone. ¿Sabes cómo se dice fallé en francés? Le pifié. ¿Ah? Pepe de pu.